Silver Surfer, noble servidor de Galaxius. Por fin visitas a seres ignobles como nosotros. ¿Nos reconoces ahora, Silver Surfer? Somos la esencia de los mundos consumidos por Galaxius. ¡Deténganse! Hemos sido confinados por ti, tu maestro, a este limbo de eterna desesperación. Al menos podría decirnos qué pasó en este pueblo. Todos se hartaron de ella. ¿De quién? De Daniela, mi nieta. ¿Está aquí? No, fue a caminar al cañón y nunca volvió. ¿Cuándo fue eso? Hace 2 años. Tranquilízate, de todos modos íbamos a incendiar el lugar para cobrar el seguro. El Duquesne se encargará de la batipollita. Contrata a quien tú quieras, por mí está bien. Lo confirmé con los almacenes esta mañana. No reportan ningún problema. Con razón siempre sabía todo. Estás fuera, Duquesne. Nunca debí involucrarme con un canalla como tú. Bienvenido a la nueva Academia Colmena. Me debes una sede, ¿recuerdas? La clase ya empezó. Y aquí va la lección número 1. ¡Nadie desafía al hermano sangre! No puedes vencer al director, Cyborg. ¿Cuándo vas a aprender? ¡Nunca! Supongo que eso te convierte en un pésimo maestro. O quizás solo tengo que darte un curso intensivo. Eres un orgullo para tu padre. Pero no permitiré que tú ni nadie más se interponga en mi camino. Realmente te gusta el sufrimiento. Una y otra vez te he vencido, te he humillado. ¿Qué te hace pensar que el resultado de hoy será diferente? Tus amigos te han abandonado o caído ante mi poder. Aún con superpoderes, eres solo un hombre. Y yo, un dios. Imagínense, husmear en las profundidades de la mente criminal, consiguiendo sus terribles secretos. Yo, el profesor Hugo Strange, les presento la próxima generación en tecnología para combatir el crimen. Los criminales dementes crean sus propias realidades, señor Díaz. ¡Retírate, soquete! ¡Alto, campeón! Es mejor que vengan acá. Van en busca de la batería de energía central. No vamos a lograrlo, ¿o sí? Es bueno verte, Batman. Quizás te gustaría que te mostrara cómo creé la próxima revolución en combate contra el crimen. Hola, soy el Dr. Milton Magnus. Por favor, llámenme Doc. Hace 10 años abrí estas mismas instalaciones dedicadas a investigaciones de punta en una variedad de campos emergentes. No es el cuerpo, es en la cabeza donde está el verdadero heroísmo. Para mí todos son metales preciosos. No desaparecer todo. Oye, Java no ronca. Java no duerme. No lo haré. No seré estúpido. Java no ser sombra. ¡Oh! ¡Martín ser mi héroe! Gracias. Ahora quiero que conozcas a tu compañero para las finales. Compitan ya. Y no quiero que se tengan compasión entre ustedes. La piedad es para los débiles. No ganas concediéndole un segundo de descanso a tu rival. Ganaremos paralizando al otro equipo con una avalancha de ataques. Recuerden, solo los equipos más fuertes llegan a la final. No tienes por qué preocuparte por ella. Pero creí que... Un dragón debe ser aterrador y temido por todos quienes lo ven. ¿Y tú qué haces, Penélope? ¿Perder el tiempo en juegos? ¿Le estás dando la espalda al código de honor? Durante siglos un imponente dragón ha significado poder, valentía y lealtad.